Esta es una de las festividades católicas más grandes del mundo, la procesión del Señor de los Milagros, el Cristo Moreno que cada octubre recorre las calles de Lima, Perú, y que el mural original donde se pintó ha sobrevivido 3 terremotos. En esta festividad encontramos fe, mucha historia, tradición y sabores típicos de una Lima de antaño. ¿Qué tal, viajeros? Me encuentro en el centro de Lima, Perú, en el mes de octubre, cuando el cielo de esta capital se mezcla con el color morado para celebrar a una de las imágenes religiosas más importantes de Latinoamérica, la del Señor de los Milagros, que por cierto tiene la procesión más grande de América y es la imagen más venerada en Lima y también en todo el Perú. Este es el mes morado, muy especial para los limeños. Hay muchísima gente, hemos llegado hasta el Templo de las Nazarenas, donde está la imagen, la pintura original de este Cristo milagroso. Así que vamos a entrar y vamos a descubrir y explorar todo lo que se hace en este mes especial. Ya estamos en la entrada de la iglesia, va a haber una misa, así que vamos a ingresar. Y por si acaso, en este video me está acompañando Carlo, él va a estar grabando y editando el video. ¿Qué tal? ¿Habías venido antes? No, primera vez, así que vamos a darle, vamos a sacar algo bien bonito para este video. Chévere. Pero espérate un ratito, que antes de entrar a la iglesia creo que es importante contarles la historia del Señor de los Milagros, especialmente si no son peruanos, porque es muy interesante. Aquí les va. La imagen original del Señor de los Milagros fue pintada en 1651 por un esclavo llamado Pedro Talcón. 4 años después, en 1655, hubo un terremoto que dejó miles de muertos y daños estructurales en Lima y Callao. Pero la pared de adobe donde se encontraba la imagen de Jesús quedó intacta, lo que hizo que mucha gente la venerara y que se construyera una ermita. En 1687 hubo otro terremoto que dejó a Lima en escombros, destruyendo la ermita, pero la imagen quedó intacta una vez más. Ante el impactante suceso, se mandó a pintar una réplica para sacarla en procesión. En 1746 hubo otro terremoto y maremoto, el más destructor en la historia de Lima, pero una tercera vez la pared con la imagen del Cristo Moreno quedó intacta. Esto hizo que se construyera la iglesia de las Nazarenas, donde ahora se encuentra la imagen que cada octubre sale en procesión ante una gran multitud. Esta procesión va a suceder mañana, por eso hemos venido un día antes para poder ingresar, porque les aseguro que mañana en el mar de gente va a ser casi imposible. Así que vamos a ver esta imagen que es tan milagrosa. Estamos dentro de la iglesia. Estuvimos durante la misa, que estaba llena, repleta, y hemos podido hablar con algunas personas, algunos creyentes del Señor de los Milagros, que estaban muy emocionados por haber estado en la misa. Mi milagro es de él, una promesa, porque yo estuve enferma y siempre le he pedido que me conceda salud, y me ha concedido, y por eso le vengo a agradecer siempre, todos los años, al Señor. Pues el Señor de los Milagros siempre está con nosotros. Toda la vida nosotros le rendimos este homenaje al Señor. Ahora que estoy con mis 90 años, también vengo. Y así toda mi familia, mis hijos, mis nietos, están formados. Saliendo del santuario, hay un patio donde está otra imagen, otra réplica del Señor de los Milagros, que tiene un lugar especial para poner velas. Aquí la gente viene y tiene un tiempo más para venerar esta imagen tan especial de Lima. Nosotros ya vamos a salir de aquí porque vamos a comer algo muy especial de este mes, los turrones. En turrones hay una gran variedad, hay de muchas marcas, pero hay muchas marcas tradicionales, así que vamos a tratar de buscar las marcas más tradicionales para comer en esta festividad. Como a 2 cuadras del Santuario del Señor de los Milagros de la Iglesia de las Nazarenas, se encuentra la turronería Isabel, que es una de las más tradicionales y más ricas, pero hay una fila inmensa para poder ordenar. Mientras esperamos, voy a aprovechar para contarte la historia del turrón de Doña Pepa, que es muy interesante. Se cuenta que a fines del siglo XVII, Josefa Marmanillo, o Doña Pepa, una esclava conocida por cocinar muy rico, empezó a sufrir una parálisis en los brazos, por lo que decidió encomendarse al Señor de los Milagros. Como ofrenda, le llevó el dulce que preparaba, hoy conocido como su legendario turrón.
cuenta la leyenda, por supuesto, que se curó, que se sanó, y ese postre quedó en la historia, en la tradición de Lima, como uno de los más consumidos y una súper tradición en el mes de octubre durante el Señor de los Milagros. Pero en realidad el turrón se come durante todo el año. Es una masa de harina que tiene miel y tiene caramelitos encima, ya lo van a ver. Mientras hacemos fila, Carlo acaba de encontrarse con uno de sus ídolos. ¿Quién, Carlo? El gran Pepe Soto, jugador de Alianza Lima. ¿Qué te dijo? Que es un consumidor habitual de este turrón. Pero mejor que lo vean, pues, porque lo ven. Ah, ya, bueno. Venimos consumiendo los turrones de Isabel, pero años, entonces es la espera, es rico, es preparado casero, así que siempre tratamos de hacer nuestras colas. Estoy muy emocionado, es un ídolo grande de Alianza Lima. Y gracias a él lo vas a probar. Gracias a él lo voy a probar, vamos a ver. Porque no querías al comienzo. No quería al comienzo. Hemos estado aquí ya más de una hora, pero nos rehusamos a irnos sin el turrón porque parece que es delicioso, un manjar, algo divino. Lo están trayendo del cielo, parece el turrón. ¿Por qué cree que tanta gente viene aquí, señor? Usted mismo tiene que comprobarlo. No. Han pasado dando boletitos para que aseguremos nuestro lugar. Yeah, al fin llegaron los turrones, ya los van a empezar a repartir. Estamos listos. En uno con caramelo, yo no sé, pero ¿cuánto es? 48. Muchas gracias. Gracias. Ya tenemos los turrones. Aquí están Isabel. Lo bueno es que dan pruebita para no tener que abrirlo. A ver, vamos a probarlo. Hemos esperado creo que 2 horas, ¿no, Carlo? Está rico. Ya que lo mencionaste, Carlo, hubo una pelea por la fila. Un señor pensó que nos habíamos colado, pero no nos habíamos colado, sino que Carlo se fue a grabar y luego regresó y el señor se enojó. Bueno, se podía ir hasta los golpes, pero felizmente, pacíficamente, yo lo detuve. Le dije, Carlo, tranquilízate. Es el turrón. Ya los preparativos para la procesión de mañana están empezando a armar el estrado, están empezando a llegar más personas que van a hacer guardia al Señor de los Milagros hasta el día de mañana, donde nosotros también vamos a regresar, así que nos vemos mañana. Chao. Buenos días, ya es de mañana y estamos en la avenida Tacna, desde donde sale la procesión. Mucha gente ya está yendo hacia allá. Según salía a las 6 de la mañana, son casi las 7. A ver si ya salió la procesión, pero estamos dirigiéndonos allá a ver qué encontramos. Van a ver mucha gente vestida de morado. El objetivo es llegar a Nazarenas, de donde está saliendo la procesión. Ya hay un mar de gente y está empezando a llegar aún más. En estos momentos está llevando a cabo la misa. Y en cualquier momento ya empieza a salir la procesión. Ya la gente, los cargadores están empezando a listar para tomar sus turnos. La procesión ya empezó su recorrido, que va a demorar varias horas. Hay que tomar en cuenta que esta procesión es concurrida por más de 2 millones de personas cada año. Muchísima gente, claro, hay muchos más días de procesión. La primera procesión es el 8 de octubre, la segunda el 18 de octubre hoy, mañana el 19, y hay otra procesión a finales de octubre. Esta réplica de la pintura original que sale en procesión desde el siglo XVII tiene adornos en plata y oro. El anda es completamente resguardada por la Hermandad del Señor de los Milagros, quienes cambian cada cierta distancia. Adelante de la imagen van las ahumadoras y cantoras, quienes entonan melodías en todo el recorrido. Detrás de la imagen del Cristo crucificado, la imagen de la Virgen de la Nube. Cuenta la historia que esta Virgen hizo su aparición en el cielo ecuatoriano. Siguiendo los pasos, la banda que entona marchas fúnebres para el Cristo crucificado, el Señor de los Milagros. Tanto recorrido, vamos a comer algo para aguantar el hambre, porque no hemos desayunado todavía, ¿no, Carlo? Oh, bueno, Carlo está aquí también hoy. Está genial todo, muy bonito. Toda la fe y la devoción que se le tiene. ¿Habías estado en una procesión antes? Nunca, nunca. Una del Señor de los Milagros, no. Me doy cuenta de que hay muchísima gente y nada, todo es extraordinario. Yo estoy tomando un emoliente, que es una bebida clásica, clásica del Perú, que es caliente, que tiene una mezcla de cosas, de hierbas y cebada, alfalfa.
rico, rico. Y también he pedido un pan con torreja. La torreja es un huevo que tiene cebolla verde, cebolla china. Y le puse un pedazo de queso también. Hemos dejado la procesión un rato para venir hasta la Plaza de Acho, muy importante en la historia de Lima, pero también en la de las festividades del Señor de los Milagros. Aquí cada año se realiza la Feria del Señor de los Milagros, una feria taurina donde vienen a competir toreros de todo el mundo. Yo no soy muy partidario de las corridas de toros, es más, nunca he ido a una y no creo que me gustaría ir, pero es un dato muy importante culturalmente de estas celebraciones, así que es importante saberlo. La procesión va a pasar por el mercado central, así que antes que pase vamos a comer, almorzar, a ver qué encontramos para luego seguir con la procesión. Para almorzar hemos parado en la Chiclayana porque ha decorado con el Señor de los Milagros. Yo he pedido un seco de pollo con arroz, frijoles y el pollo, y de entrada un chilcano. Carlos ha pedido chicharrón de pescado a 25 soles. Este plato está a 11 soles el menú, así que vamos a probarlo. Y los frijoles, el arroz. Bueno, Carlos pidió el chicharrón de pescado, que es como pescado frito. Muy rico, está bueno. Bien suavecita, buena textura, bien rico. Y encima viene con su arrocito. Para tomar hemos pedido chicha morada, mes morado, chicha morada, claro. Esta chicha sí está rica, 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 en su punto. Ya es de noche y hemos regresado a la procesión del Señor de los Milagros. Como pueden ver, a esta hora hay muchísima más gente. Ya salieron del trabajo, de la escuela, así que se ve una gran multitud. Hay comida por todos lados, hay personas caminando hacia la procesión y esperamos poder alcanzarla en este lugar. Pero tenemos hambre, así que vamos a comer, ¿no, Carlos? Sí, vamos. ¡Sanguito rico caliente! ¡Sanguito! ¡Azúcar, clavo y canela! Un postre muy tradicional que está desapareciendo es el sanguito. Esto es una mezcla de harina de maíz con chancaca, que es azúcar, y tiene pepitas de dulces encima. Vamos a probarlo. Nunca lo he probado en mi vida. A ver. ¡Rico! Buenazo, ¿ah? Carlos, tú querías probar esto hace rato, ¿no? Sí, siempre me llamó la atención el sanguito, así que, bueno, lo encontramos. ¿Ya lo has probado antes? No, nunca. Ah, ¿tampoco? Primera, he leído, he escuchado, pero es un postre, como mencionaste, que ya está que desaparece. Muy poco lo hacen, así que sí. Vamos a probarlo. A ver. Rico, ¿no? Es como un pastel de choclo de maíz, como deshecho, ¿no? Exacto. Y un poquito diferente. Aplastadito, algo así, Pero está muy bueno. Para comer, hemos decidido comer unos ricos anticuchos, uno de los platillos insignias de Lima. Es el corazón de la res, muy clásico, y también muy clásico durante la procesión del Señor de los Milagros. Vamos a pedir una porción que viene en dos palitos a 20 soles. Ya están los anticuchos, se ven bien hechos. A ver. Y lo sirven con rachi, que esto es el estómago, ¿sí? Y el ají infaltable, riquísimo. Ahora vamos a pedir unos ricos picarones, que son las donas peruanas. 5 soles costó. Crocantitos, bien cocinado. Y la miel de higo, riquísima. La procesión justo está pasando enfrente de nosotros y hay que tomar en cuenta que esta procesión, en todo su recorrido, que dura casi 24 horas, pasa por hospitales, por instituciones, colegios, universidades, y estamos justo enfrente del Hospital 2 de Mayo, uno de los más antiguos e importantes de Lima. Vamos a interceptar a la procesión por aquí. La fe, la devoción por el Señor de los Milagros, que ante todo siempre nos da la fortaleza y nos ayuda a sobrellevar todos los malos momentos, ¿no? ¡Al Señor! ¿Qué te motivó a hacer la réplica, chiquita? Bueno, devoción, en realidad. Toda mi familia pertenece a la hermandad. Y bueno, desde chiquito siempre he venido acá. También formé parte de la hermandad infantil. Ya de grande ya no ingresé a la hermandad, pero sí, mi devoción sigue hacia el Señor de los Milagros. Son completamente de madera, hechas con aluminio repujado, y me tomó cerca de 4 meses, más o menos, terminarlas. Y en nuestros brazos peruanos te cargarán, Señor.
Diosito está saliendo después de 2 años que lo estamos viendo, cómo no nos vamos a emocionar para agradecerle que nos ha dado 1 año más de vida para poder tener esa felicidad, esa bendición de poderlo ver a él. Hemos estado siguiendo la procesión desde la mañana. Va a terminar como a las 2 de la madrugada. Se va a quedar en una iglesia el día de mañana. Va a volver a salir para regresar al templo de las Nazarenas. Pero con esto nosotros nos despedimos. Ha sido una gran experiencia vivir la procesión del Señor de los Milagros. Y cuéntame si la has visitado o te gustaría venir. Nos vemos en un próximo video.